seres humanos tienen fundamentalmente una naturaleza amable. Pero algunos, cuando tratan de conseguir algo, actúan en contra de su conciencia. Hacen lo que sea para conseguir ser ricos y poderosos, e incluso pierden su humanidad. También hay los que reconocen que están haciendo mal, pero que, de todas formas, siguen adelante con su idea. E incluso, aunque tengan un sentido de la lealtad y de la amistad, continúan con sus errores. Y no queriendo reconocer estos, viven reprochándoselo. El gran rascal. ¡Fuera de ahí! ¡Fuera! ¡Vamos! A ver, vosotras. Ven. A ver qué tienes tú ahí. A ver, me lo suelta. A ver, ¿qué más tienes? ¡Quítate de ahí! A ver, ¿creías que te ibas a escapar? A ver, suéltalo todo. ¡Preciosa! ¿Quién es usted? Venimos aquí para cobrar. ¡Echadlos! Está bien, si es eso lo que queréis, ¡adelante! Rebeldes bastardos. ¿Cómo os atrevéis a hacer este jaleo en mi casa? Gracias. Es que nosotros... No valéis para nada. No os necesito aquí. ¡Echa a estos locos fuera! ¡Cuidado! No tan rápido. Te he estado buscando durante muchos años. Y al fin te encuentro. Y ahora que me has encontrado, ¿qué vas a hacer? Quiero que me devuelvas el dinero prestado con sus intereses. ¡Nunca! ¿Nunca? Cogeré todo lo que tengas aquí. Me quedaré con tus propiedades, con todo. ¡Eres! Vete a decirle a Chukumfong que desde ahora este burdel se llamará la Casa del Romance y que yo seré el encargado de ella. En todo lo demás, como en el juego,
Vamos a medias. Mamá. Mamá. Hermano, ahora ya no es como en el pasado. Cuando éramos bandidos, la vida por lo menos era más fácil, ¿eh? Es una lástima que nuestros hermanos no estén con nosotros. Ellos tienen sus propios negocios. Ahora nosotros tenemos que levantar este y sacarle un dineral. Hermano, tú... No hagas preguntas. Actúa. Sé que lo puedes hacer. Sí. Venga, vamos. A ver, venga. Ahí viene. ¡Atentos! Vamos, a la fila. El último se queda sin nada. Venga, a empujar. El siguiente. Mío. Vamos, rápido. Yo veo. Muévete tú. Vamos, moveos. Para mí. Siguiente. Rápido. Moveos. Venga, moveos, muévete, rápido. ¡Ando, niño! ¡Cómo pesa! ¡Está en flojo! ¡Ahí voy! ¡Pero bueno, qué! ¡Está todo el tiempo ahí! Vamos, hablemos con el jefe de esto. ¿Es que no sabes lo que pasa cuando la gente protesta? Ya lo sabes, ¿no? No tengo miedo. Vayamos todos, vamos. ¡Vamos, compañeros, vamos! Sí, vámonos. Ya es hora de que nos hayamos oír, hombre. ¡Queremos ver al jefe! ¡Queremos hablar con el jefe! ¡Decidle que baje! ¡Eso, que salga, que salga! ¿Qué hacéis aquí? ¡Todos vosotros! ¿Por qué nos quitaron la paga?
Yo te daré. Soy uno de los trabajadores y quiero hablar con el jefe. Bien. Está bien. Espera aquí. ¡Venadme a mí! ¡Si os atrevéis! Tanto. ¿Vuestra paga? Mañana por la mañana hablaremos de eso. Si necesitas ayuda, ven a verme. Si viene aquí, pregúntale si quiere trabajar para mí. Sí, maestro. Está bien, está bien. Sé que es duro hacer dinero. Hermano, el jefe parece que está interesado por ti. Si necesitas ayuda, ven a verme. Hermano, hermano, ¿quieres ir a verlo ahora? Cállate. Ahora duerme. Mañana será un día de mucho trabajo. Bueno, ahora, ¿qué es esto? Hola, ¿qué hay? ¿Cómo está ahí? Aguantable. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? Vamos, más dinero, menos trabajo. Pero bueno, mira lo que ocurre. Lo de siempre, trabajo y menos. No hay derecho. ¿Qué diablos es esto? Nos trata como a basura. Vayamos a la huelga. ¡Tú calla! ¡Vamos! Yo voy a trabajar. ¿Y yo? Y yo también. ¡A mí no me dejes aquí! ¡Yo también voy a trabajar! Todo un día de trabajo, esto es lo que nos han dado. Nunca podremos ahorrar. Nunca tendré un reloj como el del capataz.
eso todo el día y para qué. Creo que debes ir a ver al jefe. Él te ayudará. ¿Tú sabes el tipo de negocios que tiene? No me importa. Será mejor que morir de hambre. Hebei. Está bien. Hermano, quiero aprender Kung Fu. Hebei, tú no estás hecho para esto. Olvídalo. Hermano. ¿Por qué? Mira esto. ¿Sabes cómo es esta vida? Si supiera Kung Fu, también tendría empleo. El jefe te quiere dar uno. ¿Por qué lo rechazas? Si no vas tú, iré yo. Pero enséñame Kung Fu. ¿De verdad lo quieres? Puedes hacerte daño. No lo creo. Está bien. ¿Renuncias? No. Claro que no. No. Bien. Ya llega por hoy. Haz algo de comer. Está bien. Maestro, ¿qué quieres? El casino ha tenido buenas ganancias últimamente. Pero los negocios del muelle no han ido muy bien. Sugiero que echemos a algunos trabajadores. Así ahorraremos algún dinero y habrá menos huelgas. ¿Cómo pueden hacer esto? Esto no es justo. ¿Cómo se atreven? Tenemos que ir al jefe para hablarle de esto. ¿Sabes lo que pasará si seguimos así? ¡Que nos van a pegar! Sí, a ver al jefe. Vamos a ver. Sí, que se quede, que se quede, que hable. Vamos. Hermano. Trabajamos todo el día por un sueldo de asco y ahora no tenemos ni trabajo. Si necesitas ayuda, ven a verme.
Hermano, hermano, ¿qué vamos a hacer? Tranquilo. Mañana iremos a buscar trabajo. Hemos caminado todo el día. Tengo hambre. Señor. Traiga comida para dos. Ese dinero no llega. ¿Qué quieres? ¿Dar la lata? Si necesitas ayuda, ven a verme. Vámonos. Perdone, ¿está el jefe en casa? ¿Para qué quieres verle? Estamos buscando trabajo. ¿Especialidad? Sabemos luchar, ¿eh? Un momento. Estamos aquí. ¿Tenéis algún dinero? Oh, sí, sí, una moneda para cada uno. ¿Qué te crees? No somos mendigos, ¿entiendes? Mira, mira, ese ya está listo. ¿Qué hacéis vosotros por aquí? Quisiéramos ver al maestro Fu. ¿Al maestro Fu? Entra. ¡Cuidado! Sacaos los zapatos. El maestro no está. Podéis decirme a mí lo que queráis, sí. Yo... ¿Queréis un empleo? Thank you.
debemos abrir el casino. ¿Estamos? 5 monedas al día. De acuerdo. Ah, sí, muy bien. ¿Laicas? Señor. Acompáñale al instructor Shang. Muy bien. Sígame. ¿A dónde pretendes ir? ¿Qué sabes hacer? Sé cargar, cocinar, limpiar. Sígueme. Oí que eres muy bueno en Kung Fu. Es una pena que no hubieras venido antes, porque... ya estarías trabajando desde hace tiempo. ¡Ha llegado el señor Pa! Señor Pa, es un placer tenerlo por aquí. Siéntese. ¿Tienes el dinero listo? Todo listo. ¿Lo quiere ahora? ¿Por qué tiene que pagarle? Tengo que pagarle por la protección. ¿No lo entiendes? Señor Payo. Bastardo. Estás loco. No sabes que lo único que cuenta en la vida es defenderse con esto. ¿Ves esto? ¿Entiendes? Sí, entiendo. Pero ahora, veamos quién es más fuerte. ¡Cogedlo! Levantemos todos las copas y brindemos por nuestro campeón. Sí, salud. Salud, salud. Estupendo. Gracias, gracias, gracias. Os diré algo. Sin poder no somos nadie. Hay que destruir. Hermano Mitao, el señor Hao es el encargado y tú trabajarás a sus órdenes. Lo pudimos hacer mejor. ¿Pero volverán? Entonces en el futuro seré el responsable. Quiero ayudar a mi hermano. Quiero que le deis un empleo también. ¡Claro, claro! ¡Brindemos otra vez! Sí, brindemos a la salud del maestro. ¿Por qué no está tu hermano aquí? Ay, ya se me está haciendo la boca agua. Yo realmente es que tenía un poco hambre. ¿Quién eres tú? Yo,
Li Feng. Es mi hermana. Ah, tu hermano. Ven aquí, siéntate, por favor. Siéntate. Siéntate. No te pagaron. Y encima se rieron de ti. Maestro, ¿qué podía hacer yo? ¿Tú? Tú pudiste evitar que ese te sacudiera. Tienes que acabar con él. Tú, date la vuelta. Hermano, quiero ir contigo. El casino es muy peligroso. Es mejor que te mantengas lejos. ¡Aparte! ¡Estúpido! Si asomáis vuestras caras otra vez por aquí, os mataré. Sí, sí, sí. Claro, no volveré. Perdone. ¿Eres tú? ¿Cómo estás? ¿Quieres trabajar para mí? Toma.
juego, vamos, señores. A ver, juego, anímese. No se olvide de mí, por favor. Vamos, sí, esas apuestas. Ánimo. 34. Venga, señores, hagan juego. Ánimo, ánimo. Venga. ¡Uy! ¡Uy! O sea que 24 contra 9. Vamos a cambiar. Buenas. Hola. ¿Qué tal? No, de todas maneras. Caballeros, hagan juego. ¡Qué bueno! Oh, 3-6, magnífica jugada. Yo he tenido mala suerte, he perdido todo lo que tenía. Maestro, los negocios son muy buenos y buenos intereses. Sí, desde que él está con nosotros, el casino está rindiendo mucho. Él es bueno para el casino. Eso es verdad. Y si lo conseguimos con el restaurante también, entonces estoy seguro. Eso es, eso es. Son las 4. Hermano, voy a dar un paseo. Hermano, lo has hecho muy bien. Puedes pedir lo que quieras. Enseñes kung fu. ¡Ah! ¡Eres fuerte, eh! Lo sé. Practicas a diario, ¿verdad? No te importa. No vales para nada. Tu hermano es el mejor luchador, pero tú te dejas ganar por una chica. Tú. No aparentes que eres tan bueno. Si lo fueras, destrozarías el restaurante de Crisi. Está bien. Mira por dónde anda. Ah, señor, lo siento, ya hemos cerrado. ¿Qué pasa? Vengo a destrozar esto. ¡Muchachos! ¡Ayuda! Ha!
¿Quién llama? Déjalo, está loco. ¿Por qué vamos a tener que aguantar a este idiota? Venga, lárgate. ¿Qué pasa? ¿Qué? Maldito, va a ser la última vez que traes problemas aquí. ¡Llevaos! ¡Alto! ¿Tienes alguna objeción? Ven a verme. Hermano. Quieto, hermano. Mejor que descanses. De ahora en adelante estarás aquí. Y sí. Cuida del señor Luke. Sí. Hermano. ¿Por qué no te vas a darle su merecido a esos bastardos? No entiendes. Yo... ¡Hermano! Es difícil dar contigo. Hermano. Hermano, he oído que ganas mucho dinero. Oh, no digas eso. Tenemos que arreglar esto, así que... ¿Qué te parece si te echo una mano? Sí, sí. Ahora que estás aquí... Podremos arreglarlo. Empieza con una pelea. Hike!
¿Cómo te encuentras? Fastidiado. Más fuerte. ¿Más fuerte? Más arriba. Bueno. ¿Te hicieron mucho daño esos hombres? ¡Lárgate! ¡Espérame fuera! Buenas. Siéntate. Siéntate aquí. O aquí, si prefieres. ¡Oh! Los cogí uno a uno y los eché fuera. No presumas. Si fueras tan bueno en Kung Fu, no habrían tenido que ayudarte a volver. ¿Estamos? No quiero hablar más. Si quieres aprender, vuelve mañana. ¿Te encuentras mejor ahora? ¿Quién te dijo que podías entrar? Tu Kung Fu no es malo. Solo que... ¿Solo qué? Solo que no tienes mucha suerte. El casino y el restaurante vuelven a ser nuestros. Les estamos sacando mucho dinero. Te lo diré. El mejor sitio para hacer dinero es la casa de Romance. Si puedes conseguir ese puesto, el maestro te adorará. Maestro Cao, al terminar el trabajo, ¿nos puede sacar de aquí? Courney, después del trabajo el señor Cao nos llevará de aquí. ¿Quieres venir? Muy bien, oye. ¿Qué te parece si vamos con ellos? Bien, pero mañana tienes que cenar conmigo, ¿eh? Está bien, pero la cena será de lo mejor. Por favor, vuelva otra vez. Perdón por haberlo hecho esperar. No importa. Vamos. No tiene importancia. Vamos a ti. Tú espera. Espera que muera mi padre y después te haré mi esposa. ¿Quieres? Pero, ¿cuánto tardará en morir? Muy poco. Ya tiene 60 años. Espero que muera antes de los 65. Eso espero, si no me caso con otro. ¿Qué dices? Está el encargado. Quiero hablar con él. ¿Qué dices? ¿Estás loco? Vamos a por él. Está bien. ¡A por él, vamos! Venga. ¡Vamos! ¡Ay! Thank you.
Señor Ho, es usted un verdadero campeón. Alguien se apoderó de mí, pero la madre de Shoman consiguió echarlos. Ah, ahora eres tú quien me rescata a mí. Toda la culpa la tiene el dinero. Por dinero, son capaces de hacer cualquier cosa. Tienes razón. Pero hemos tenido mucho éxito. No debemos parar ahora. Y como yo no sé Kung Fu, eres tú quien debe luchar por mí. ¡Oh! ¡Un gran problema! ¡Un gran problema! ¡Tu hermano ha estado luchando en el burdel! Si se atreven a tocarle con un dedo, haré que todos se arrodillen ante él. Veamos, ¿cómo te mataré? ¿Eres tú el que está pidiendo que lo maten? ¿Alguna pregunta? Te doy 3 días para que abandones la ciudad. Esos tipos están llegando muy lejos. Es verdad. Me dijo, te doy 3 días para abandonar la ciudad o te mato. Maldito bastardo. Sí, empezó a golpearme. Cógelo tú. Este no es asunto mío. Eres un inútil. ¡Sacadlo de aquí! No, hermano. Perdóname, hermano. He trabajado mucho para ti toda mi vida. ¡Hermano, no soy un inválido! ¡Hermano! ¡Hermano! No te enfades.
puedo evitarlo mientras haya problemas. ¿Por qué has dicho que él había fallado? Porque... ¡Habla! Porque odio a Juan Quesón. Lo odio. ¡Es un bastardo! Hermano, no te enfades. Todo irá bien. El restaurante, el burdel y el casino nos pertenecen ahora. Mientras tú estés con nosotros, todo irá bien. Compartiremos todo. Serás uno más de nosotros. Levántate. Sí, sí. ¿Que ahora eres un inválido? No, estoy ensayando la técnica del inválido. ¿No la conoces? No digas tonterías. ¿Eso llamas tú el estilo inválido? Eso es. Y este es uno de sus pasos. Dar giros. ¿Y esto? Esto es aguantar el dolor. ¡Sí! ¡Qué bruta eres! Y este último es un golpe fatal. Ahora levántate. Se supone que tienes que sonreír. Cuidado. Está bien, pero dime, ¿por qué no comemos juntos? Mi padre dice que soy como un muchacho y no quiero defraudarlo. Está bien. Pero deja esto. Thank you.
No hay nada de qué preocuparse. Me han tratado muy mal. El tipo me dio duro. No me encuentro bien. Ahora no puedo luchar. Pero como tú y yo hemos sido hermanos en el pasado, me pregunto si tú me podrías ayudar. Sí, entiendo. Te ayudaré. Solo dime lo que tengo que hacer. Déjame que te presente. Este es Yan Tu, Yan Fe. Son buenos en Kung Fu, tan buenos como yo. Déjanoslo a nosotros, nos encargaremos de todo. ¿Entiendes? De acuerdo. Hoy es un día muy importante. Porque desde ahora vuestras vidas están unidas. No actúes como solías. Mañana voy a pedirle el dinero al jefe. Quiero tener mi propio negocio. Hacer un trabajo diferente. Por favor, la novia puede adelantarse. Hermano, la novia ha llegado. Podemos entrar. ¿Qué será lo que les entretuvo tanto? No lo sé, pero ahora todo irá bien. ¡Viva el novio! A la novia. La novia. ¡Precioso! ¡Qué amigos, comienza la ceremonia! ¡Bien! Los novios saludan al maestro. Los novios saludan al hermano. Los novios piden gracia a los dioses.
¿Cuánto te han pagado? ¡No te importa! ¿Qué quieres decir? Venimos a deshacernos de ti. Será todo nuestro. ¿Por qué precisamente hoy, en la boda de mi hermano? Porque hoy... no esperabas que viniéramos. ¿Crees que podrás conmigo, maldito bastardo? Lo intentaré. ¡Hermano! 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 ¡Li Feng! ¡Hermano! ¡Mi espalda! ¡Me estoy muriendo! ¡Li Feng! ¡Sangre! ¡Sangre! Hermano, estoy herido. No quiero morir. Hermano. No tengo miedo, puedo hacerlo. Hermano, no temas. ¡Maestro! ¿Qué pasa? ¡Alguien ha mandado dinero! Tiene miedo.
¡Tráelo! ¡Sí, señor! ¿Quién nos manda esto? Yo lo hice. ¿Quién diablos la ha dejado entrar aquí? ¡Cogedla! Thank you.
Thank you.
No tengo miedo. Puedo hacerlo. No tengo miedo.